Bueno, el proyecto Espartanos incluye el rugby como primera medida para bajar el grado de violencia y para que las personas que están detenidas canalicen esa agresividad de manera lícita. Después de eso, se le agregó el rezo del rosario, se le agregó, hacen yoga, están yendo al colegio. Y el día que salen en libertad, la idea es conseguirles algún trabajo como para que todo lo que aprendieron acá adentro lo continúen en la vida diaria y con esto bajar los niveles de reincidencia notablemente. El proyecto en el servicio penitenciario de entrada no veían, digamos, lo positivo de esto, pero con el tiempo fueron creyendo esto de la continuidad y de venir. Ha logrado que el servicio se empiece a creer en esto y bueno, se están apoyando más que nunca, digamos, en estos últimos tiempos. La verdad que el futuro del proyecto Espartanos lo veo metido en todas las cárceles de la Argentina. Ojalá esto se logre. Estamos camino a visitar a todas las unidades que hay en la Argentina. Con esto de arrancar con el rugby, empezar a cambiar cabezas y que esto sea una forma de vida, ¿sí? No solo adentro de la cárcel, sino cuando están afuera, por el bien de todos.